¿Tú sabes los regalos que te brinda Arcángel Jofiel y el rayo dorado? Hoy lo vas a saber y lo vas a aplicar. Muchas bendiciones, comunidad Anamkara, alma amiga. Gracias por ser y estar. Te pido que te suscribas al canal, que me des un like. Te repito nuevamente que la plataforma de YouTube se pone difícil. Así que requiero de tu ayuda y te doy las gracias. Y en ese lugar, el cual eliges para meditar, para decretar, quiero que comiences a respirar. Realiza respiraciones tranquilas, serenas, situándote en ese lugar en el cual te encuentras. Y ahora te voy a pedir que respires profundamente por la nariz. Inhala. Oxigena todo tu cuerpo. Exhala por boca, soltando tensiones, nervios, ansiedad, preocupaciones. Suelta. Así es. Toma otra respiración profunda por nariz, llevando la paz, la calma y la serenidad a todo tu ser. Y suelta por tu boca todo lo debería, tendría, todo lo que pasó hace un momento y todo lo que puede pasar dentro de otro momento. Suelta. Respira más profundo y visualiza toda la paz y la armonía que ahora llega a ti. Exhala por tu boca absolutamente todo. Todo lo que no tiene que estar acá. Suelta, suelta, hasta que tengas que volver a inhalar. Y lo harás con amor y dulzura. Inhala. Y respira tranquilamente. Cierra tus ojos. Siente la calma que hay en ti ahora. Ya te encuentras más calmado, más tranquilo, tranquila. Sí, estás en tu presente y no en otro momento, y eso es lo que se nos pide al momento de invocar y recibir los decretos y los mensajes. Estar aquí y ahora. Visualiza por un instante el color dorado amarillo. Amada Anamkara, amado Anamkara, alma amiga, bien sabes que en metafísica hay 7 rayos. Hoy estamos en el rayo, el segundo rayo de la segunda persona de la Trinidad. Este es el rayo dorado amarillo, que representa la inteligencia, sabiduría, la iluminación, la comprensión y la paz. Este rayo es la sabiduría divina, no es poca cosa, pues no es la acumulación de conocimientos. La sabiduría en el ser humano comienza en el amor, que manifiesta hacia todos, hacia la naturaleza, hacia el prójimo y todas las experiencias adquiridas en todas las vidas a través de milenios. Esto es lo que te convertirá en sabio, sabia. Esta es una de las llamas, una de las 3 originales. ¿Recuerdas la llama trina? Es una de las llamas que tienes encendida en tu corazoncito, porque está flameando sí o sí siempre en tu llamita trina. Cuando desees iluminación para ti o para otros, envuélvete o envuélvelos en el manto dorado de la sabiduría y mentalízate o visualízate rodeado o rodeada de una brillante luz suave, amarilla, suavísima, en el sentido de ser como una seda luminosa y muy ligera. También está llama, este rayo, es conveniente que lo visualices antes de dormir, porque te traerá paz, luz y alegría. El día de mayor vibración del rayo es el día lunes y te otorga inteligencia, buen discernimiento, iluminación, amor y paz. Siempre invocamos el rayo para desarrollar la intuición y la inteligencia para el despertar de la conciencia. Anamkara, dije una palabra que a veces tenemos cierta idea de qué es.
es la intuición. ¿Qué significa para ti intuición? A ver. Bueno, te voy a decir. La intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin intervención de la razón. Es la información que nos aporta la intuición. Dos grandes valores tiene, que es pura y que es rápida. Mirá si será importante decretar con Jofiel y con el rayo dorado para magnificar nuestra intuición. Vamos a comenzar con los decretos del rayo dorado para luego invocar al arcángel Jofiel. Dices: yo soy rayo dorado. Yo soy inteligencia de Dios. Yo soy pensando y actuando inteligentemente con la inteligencia de Dios mismo. Yo soy intuición. Yo soy desarrollando la intuición. La reconozco y actúo en base a ella. Yo soy iluminación. Yo soy sabiduría. Yo soy la solución de todos mis problemas. Yo soy la respuesta a todas mis dudas. Yo soy que nutre mi mente de la solución perfecta. Yo soy la luz divina que guía mis pensamientos. Yo soy la luz dorada que clarifica mi mente. Yo soy el camino correcto para mi armonía. Invocación al amado Arcángel Jofiel. Amado Arcángel Jofiel, en el nombre de la divina presencia yo soy, y bajo su amparo te invoco. Acude a mi llamado. Ilumina mi entendimiento. Dirige mis afectos. Gobierna mis sentimientos. Y muéstrame el camino correcto en toda situación. Ayúdame a distinguir lo verdadero de lo falso. Enséñame a conocerme a mí misma, a pensar alto y a mirar profundamente, a observar siempre y aprender de todo. Dame ideas propias y claras. Poderoso Jofiel, ayúdame a vencer todos los obstáculos. Dame tu sabiduría y tu bendita paz. Te invoco, glorioso y luminoso arcángel, para que llenes mi alma de todo amor. Bendito, protégeme por completo y aleja a todo aquel que quiera dañarme. Bríndame la energía del rayo dorado amarillo. Llama dorada, llama dorada. Yo soy la energía del rayo amarillo. Jofiel, apórtame sabiduría. Ilumíname, limpiando todo lo que me provoca confusión y desarmonía. Y así ver el camino a seguir con claridad y sabiduría. Dame tu gran apoyo para tomar decisiones importantes. Yo soy conectándome con mi yo soy. Yo soy la plenitud actuando acorde a mi presencia divina. Yo soy la perfecta comprensión de todos los asuntos de mi vida.
Yo soy la antorcha de luz dorada que ilumina mi camino para distinguir claramente el bien del mal. Yo soy la sabiduría de Dios. Pienso y actúo en la sabiduría divina. Gracias, llama dorada. Gracias, Arcángel Jofiel, porque accionado está.